Hola, mujer. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien, gracias. Muy bien. Por favor. Sí, sí. Bueno. Muy bien. Qué bueno que me esperaste. No, no, por no supuesto. No pude llegar antes, lo siento muchísimo. No, 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 es muy importante que esté aquí. Es bastante. Sí, tenemos unas cuantas cosas para hablar, ¿no? Es muy linda. Muchas gracias. Lo pensé antes de venir a Cali. ¿Sabes qué? Yo creo que una ciudad como esta le va a salir como tú, así hermoso. Muchas gracias. Ay, vea quién llegó. Tío Chino. Hola, princesa. ¿Qué más, mijo? ¿Qué pasó? Patrón, es que le tengo una noticia tremenda. ¿Qué? ¿Qué pasó? Vieron a la señorita presentadora en Cali. ¿O hacía Regina en Cali? Sí, señor. ¿Saben por qué? Nada más y nada menos que almorzando con el señor Gildardo. Muchísimas gracias. Chao, princesas. Chao, tío. Tranquila, mi amor, que yo no le voy a hacer nada. Voy a traer el mensajito del patrón, ¿sí me entiende? Es que don Pablo le manda a preguntar cuándo será menester para que usted vaya a Medellín, para que se pueda ver con él para hablar, para que él vaya organizando todo. Yo no voy a ir a Medellín. Bueno, entonces el patrón me dijo, vea, Marino, si esta señora no se viene por las buenas, me la trae a las malas, ¿sí me entiende? Entonces yo le pregunto a usted cómo quiere. ¿Quiere a las buenas o quiere a las malas? No, doctor, esa señora quedó paralizada apenas me vio. Más que yo después le hablé y pues la relajé y se calmó, pero se pegó su susto. ¿Y entonces qué dijo de la posibilidad de venir a Medellín? Pues que ella ahorita no podía. Que ella por las malas, que tampoco se venía. Entonces me dio un número, que es que dio un viper, que para que el señor le mande un mensaje ahí, que ella cualquier cosa ya le contesta ahí. ¿Usted está completamente seguro de que esta joda sí funciona? ¿Este sí es el número de ella? Pues, patrón, esa señora está tan asustada, señor, que yo no creo que nos diga mentiras. Muchísimas gracias. Bueno, señor. Es la última vez que usted le vuelve a dar un consejo a ese viejo o a cualquiera de esos perros. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? Mal. ¿Me ha pensado? ¿Le he hecho falta? Le pregunté que si me ha pensado o que si le he hecho falta. A mí me ha hecho mucha falta. Yo la he pensado mucho. La pienso todos los días. Todos los días pienso en este cuerpo, esta piel, en este olor, en su piel. Estás hundiendo en un hueco que tú mismo estás cavando, Pablo. Y Pablo te va a odiar y eso no te conviene.
Hagas lo que hagas, el próximo presidente de este país se llama Luis Carlos Galán. Y con él en el poder, tu futuro está en los Estados Unidos. Tienes que parar ya. Tienes que empezar a dialogar con él, a hablar, a negociar. A lo mejor pueden llegar a un acuerdo y logres quedarte aquí en Colombia. ¿Y a usted por qué le importa tanto que yo me quede en Colombia? No me importa, pero es lo mejor para ti. ¿Y qué es lo mejor para usted? ¿Eh? Que te vayas de mi casa. Reina, si yo me voy en este momento de su casa, usted no me vuelve a ver nunca en la vida.